este momento estamos en la sala de reconciliación con el empresario, el cual no llegó a la hora señalada. Los pasos a seguir ahora son, tengo el acta firmada por la señora acá de la sala de conciliación, y dirigirme el día lunes a tribunales a hacer las demandas respectivas a Coca-Cola en Buenos Chile y al empresario Patricio Martínez Pino. A cuatro personas por el hecho de que hayan participado en un paro. Él alega de que el paro es ilegal, pero si no se manifiesta la gente, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera van a lograr que le solucionen los problemas? Encima ahora viene y le ofrece 80 mil pesos para que dejen todo, que para que quede todo en paz. ¿Cómo va a hacer eso? Con 80 lucas no hacen nada. Mínimo que te indemnice porque tú lo hiciste ganar en un año, lo hiciste ganar cualquier plata. Los trabajadores decidieron continuar con su reclamación en el tribunal para lograr una eventual sentencia favorable que también incluya la vulneración de derechos fundamentales, que es lo que se está alegando en este caso, ya que ellos fueron despedidos de manera arbitraria, cuando la realidad indica que todos los trabajadores de esta empresa estuvieron en paro. Sin embargo, despidieron solo a cuatro trabajadores por 300 mil. ¿Cuánto estaba pagando? Un finiquito ridículo. Un total de 180 mil pesos, lo cual no corresponde, sin mes aviso y sin desahucio. Por el mes, año trabajado, el mes de aviso, las comisiones y horas extra, porque no tenemos libro de firmas de asistencia, no tenemos. Y esperando que todo salga bien para la próxima entrevista, y lo voy a comunicar bien a Juan Agar qué va a pasar con todo eso. Ya.